Wilmer Orán Rodríguez. Rodríguez, mucho gusto. Un placer y un privilegio tenerlo aquí con nosotros en Titanes del Deporte. Acaba de finalizar la semifinal en el que el equipo Cruz Azul pues dio cuenta del Atlético Sabana Redonda. El resultado nos dice que solo hubo un claro dominador, pero ustedes de aquí afuera nos pueden decir. El partido fue tal y como se lo habían planeado, con los complicados sí, que sí. Ese resultado. Sí, nada, ya planeado estábamos ya. El equipo ya lo conocíamos nosotros. Trajeron jugadores nuevos ellos, más refuerzos, porque solo ha jugado con gente joven, cipote. Muy bueno. Sí. Y nosotros ya tenemos el cuadro base, casi mente. Ya lo ganamos el cuadro base. Cipote el central, jugó bien hoy, me gustó el chino. Sí. Y ya la volanteada, sí, cuidamos a Fofo porque tenía amarilla. El Cruz Azul se ve que conforma una idea. Vemos sí. Una familia futbolística en el terreno de las acciones. Hay una pregunta que nos hacíamos en el transcurso del partido. Yo sé que la pregunta está saliendo larga, pero es que tengo que ponerla en contexto. Decíamos nosotros, el torneo termina el próximo fin de semana, que es 20 y tanto de sí, enero. Sí, sí. Y luego queda un espacio de tiempo bastante largo para que finalice la Pedro Nufio y otras más. Sí, sí. ¿Qué planes tiene Cruz Azul de cara al Interregional para mantenerse y que no se pierda esta idea? La idea, nosotros vamos a estar viniendo aquí, van a traer los jugadores a convocar los tipos jueves, miércoles, con el profesor Carlos. Ya los pusimos de acuerdo para conjuntar los jugadores y nosotros ir a ver también los... Uh-huh. Dalí, el Paraíso. A ver los equipos, va. Correcto. A la final y todo, para ya estar. Pero, porque aquí, olvides, aquí no entrenan. Fogueos no y entrenan. Todo lo demás. Sí, fogueos también. Fogueos también. Ya los domingos van a planear con porque Jochito. Preocupa, va. Sí. Porque una de esas, mire, o sí. Termina muy tarde y hay preocupación, o termina antes y hay preocupación. Y esto sí, genera un poquito de desfase en el correcto, calendario. Correcto, porque hay jugadores que se les mira, uh-huh. Que no tienen mucha física. Le falta física. ¿A eso lo pueden recuperar? Sí, lo podemos recuperar durante estos 15, 20 uh-huh. días. Correcto. Porque me imagino que tiene que terminar en febrero, vaya. Uh-huh. Todas las ligas. La cuestión es perder la idea futbolística. Es correcto, eso es lo que da miedo. Sí. Juntar el equipo. Uh-huh. Porque ahorita todo. Ustedes terminaron como una máquina aceitadita. Sí, o sea, todo mundo sabe cómo entrar, salir, sí, relajado. Las coberturas y todo. Pero, o sea, hay una lectura correcto, del juego. Pero jugaron muy a ciertos tramos del partido muy relajados. Ajá. Relajados, entonces se miraron de que no, entonces no, y los presionó el equipo el segundo tiempo. Sí. Nos los dominó los 20 minutos del primer tiempo, pero ya después ya modernamos el equipo, por eso sacamos a fuego porque tenía a María, cuidarlo. Sí. Nos decía Luis Gerardo Villagra Murillo que fueron compañeros ustedes allá, dice, en las aulas del Lido. En el Lido. ¿Cómo lo recuerdo usted, Gerardo? ¿Me lo recuerda bien portadito? Sí. Esto fue el Rayo. Usted es la de eso hablábamos justamente. Cuando el Rayo, famoso Villa, Rayo Villafranca se fue para. No jugó ese partido, Villafranca. O sea que le sirvió ser malo. Sí, claro, si hubiera tenido problemas. Lo cayó el Rayo con este JJ. ¿Me escuchas? Con JJ. El hijo de Luz Victoria. Sí. Con él. Fue terrible eso. ¿Verdad? Sí, hombre, sí. Siempre lo recordamos eso. Sí, yo quedé 15 días en coma. Terrible. Sí, bien, terrible. O sea, son 15 días que ustedes te los tienen que quitar del calendario. Ah, y del calendario, no sí. Lo vivió. Del calendario, sí. Sí, Abranca se salvó porque parece que iba yo no de básquetbol. Sí, sí, porque como él es perfecto. Como era buen jugador. Man. Era cachimba boy. sí. Era acomodado. Bueno, nos queda ese partido final. Es el Olimpita. Qué rivalazo bueno, que les tiene. Mire, les corre. Les toca. Sí. Yo le pregunto, mi estimado, para esa afición, mándenme el mensaje a esa afición del equipo Cruz Azul para que los apoyen. Sin ninguna excusa este domingo. Sí, me gustaría que así como vinieron ayer sábado el departamental a ese de los veteranos, me gustaría que el público de Jacalepa viniera. La liga ahorita estaba apagada y ahorita este campeonato es bonito, ha llegado bastante gente y estoy invitando al pueblo de Jacalepa que venga a ver. Correcto. Que venga a divertirse, a ver el fútbol. Va a estar bueno el partido. Va a estar bonito porque mire, esos hipotes corren esos hipotes, ¿entiendes? Sí. Nosotros ya los tenemos más o menos estudiados, va, pero ahí vamos a ver el domingo. Y ese un partido que se define en 90 minutos, tiempos extras en caso de haber empate sí, y penales, ¿verdad? Y penales, o sea, porque no hay mañana. No hay mañana. Bueno, éxitos. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Wilmer, siempre es un placer. Gracias a Dios que siempre estamos en el mejor. Igual.